a diferencia de Grisal, que ayer terminó arrancando bien y terminó mal. Me parece que pesa más la imagen que dejas al final, independientemente, repito, de ese 3-2, porque te digo, así como digo que la U empató de la nada, Palmeiras en ese minuto de partido, en esa instancia, no fue fineza, terminó ganándolo de la nada, porque es un córner bien tirado, pero y por un eso, cabezazo, pues, el tipo tiene un chimpón en la cabeza. Para meter ese bárbaro, cómo cabecea así, que no puede ser. Primero. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Para los acodichos. ¿Ha pasado lo de siempre? ¿O no? La U ha hecho algo atípico con lo que finalmente no ha podido lograr lo que hubiera querido el profe Comiso, sobre todo. Buenas noches, Michael. Pasó lo que nunca ocurre. Ajá. Lo que nunca ocurre en un tramo del partido. Lo que nunca ocurre en un tramo del partido es que un equipo que la estaba pasando muy mal como la U, porque la estaba pasando mal, estaba más cerca Palmeiras del tercero que la U del descuento, y pintaba fea la cosa, logra remontar. Logra remontar. Y el penal es un demérito de Palmeiras. Es un error absoluto de Palmeiras. Pero lo que ocurrió minutos antes del penal, que es la pelota parada, la expulsión, y un Palmeiras que retrocede y la U empieza a tomar confianza, es mérito de la U. Esa parte, ese fragmento del partido, es mérito de la U. Palmeiras puede retroceder, pero ya ve la U qué hace con este retroceso de Palmeiras. Que sí, se relaja un poquito en ese momento del partido. Y eso que ocurrió de ir 2-0 a 2-2 es lo que no pasa nunca. Después, permíteme ir a esta parte final del partido, porque yo todavía no termino de entender cómo el equipo que estaba desestabilizado, el equipo que tenía uno menos, el equipo que no entendía lo que ocurría, termina mentalmente más afilado en el minuto final. Tenía que ser el equipo, Palmeiras era el equipo confundido. Palmeiras era el equipo que no entendía. Mira la cara de su técnico. La cara del técnico era la cara de un técnico derrotado. El boxeador Drogi. No, ¿cómo es que un equipo que está confundido, por más Palmeiras que sea, estaba confundido, no entendía qué ocurría, termina mentalmente más fino que la U, que tenía todo esto que había pasado en el partido que lo llevaba a sentirse en una situación que no esperaba? Pero eso no fue fineza. No fue fineza. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Eso no fue fineza, Mario, creo yo. O sea, el gol de Palmeiras, al igual que el empate de la U, no fue consecuencia de los minutos previos. La U empata, y esto es un partido rarísimo de comentar. Sí. Voy a tratar de comentarlo, pero es muy raro de comentar. Espero tener lucidez, pero, por ejemplo, el 3-2 de Palmeiras llega como consecuencia de lo que miraba el partido, del partido que estaba mirando, no. No. El empate y el descuento de la U llegan como consecuencia del partido, no. Con mucho respeto te diré, casi que la U lo empata sin saber leer ni escribir. Y lo empata así. Ahora, hay que ver una cosa. ¿Qué mérito le reconozco a la U ciertamente? Porque la U venía siendo superado por aire, mar y tierra en el partido. Por aire, mar y tierra. El partido se cambia a partir de un mérito de Novik, que genera un foul, mete un centro espectacular, la jerarquía de Gutiérrez para cabecear muy bien, 2-1. Y uno menos siguiente... para Palmeiras. Y un expulsado. Y uno menos para Palmeiras. Correcto, un expulsado. Pero en esa jugada, digamos que no sirve, porque igual se defiende con todos, menos con uno que no queda. O sea, el delantero... Para que lo iba que viene, a hacer, pues, ¿no? Claro. En ese balón parado no pesó que haya uno menos. No pesó. Pesó en el resto del partido. No, sí, claro. Bueno, pero en todo caso, después viene la jerarquía de Gutiérrez para traducir en gol una jugada que le dan a la U, le dan el penal. Fue rarísimo que fue un... Hay errores forzados y hay errores no forzados. Este penal fue un error no forzado. Entonces, lo que digo es que la U tuvo un mérito que sí le reconozco. Es a partir de ese gol y de ese empate que termina siendo no consecuencia de lo anterior, a partir de ese momento la U como que comienza a intentar justificar el empate y mejora. Si quiero comparar, porque hay una comparación inevitable con el partido de ayer, Cristal arranca y hace primeros 20 minutos muy buenos, creo yo. Buenos, aceptables, competitivos y tal. Y hoy día la U termina los últimos 20 siendo un equipo mejor, un equipo competitivo. O sea, finalmente, si quieres comparar, hoy día la U terminó jugando mejor de lo que comenzó, a diferencia de Cristal. No lo digo para maletear a Cristal, sino para hacer la comparación. A diferencia de Cristal, que ayer terminó arrancando bien y terminó mal. Me parece que pesa más la imagen que dejas al final, independientemente, repito, de ese 3-2. Porque te digo, así como digo que la U empató de la nada, Palmeiras en ese minuto de partido, en esa instancia, no fue fineza, terminó ganándolo de la nada, porque es un córner bien tirado. Pero y por un eso, cabezazo, pues, el tipo tiene un chimpón en la cabeza. Para meterse, qué bárbaro, cómo cabecea así, que no puede ser. Primero hubo una pelota parada que Alonso la tira al córner, ¿no? Que pudo haberla despejado mejor. Por eso habló de claridad mental, foco dentro de un minuto tan importante del partido. Minuto 94. Aparte,
Yo creo, y esto sí... Y después, la precisión y la convicción para ir a buscar esa pelota arriba, habla de una claridad. Es que es el campeón de América, tienen jerarquía, son buenos. Lo que pasa es que sí, se metieron, y ya le doy a Diego, se metieron un pozo en el partido, y el hecho de que entrase en ese pozo, también le encuentro mérito a la U para, a partir del empate, repito, porque antes la U no existió prácticamente, a partir del empate, vieron sangre, comenzaron a friccionar, a cortar lo que antes no hicieron. A Novik le falta uno que lo ayude, ¿eh? Sí. Porque cuando Novik, la bola hace una vez pasar, sí, se complica. A mí Novik me parece que hizo un buen partido. ¿A ti te pareció que la U lo empató sin leer y escribir, como dice? Pedro, ¿estás de acuerdo con eso? Pedro me ha sacado las palabras de la cabeza en términos de cómo yo pensaba en empezar el comentario, porque el fútbol a veces parece muy fácil de explicar. O sea, un partido se dio por esto, un equipo fue superior por esto, lo llevó al resultado, lo ganó, hizo los merecimientos y lo que pasa en el partido termina viéndose reflejado en los goles y en el resultado. Casi siempre el fútbol tiene mucho de eso, hasta con planteamientos más defensivos, más ofensivos, pero tienes maneras de encontrarle explicaciones a lo que pasa en un partido. Este debe ser los partidos más raros que yo he visto en mucho tiempo. Y es de esas noches mágicas que nos regala la Copa Libertadores. O sea, estos partidos rara vez lo vas a ver en otro torneo. Lo ves en la Copa Libertadores. Hubiera sido alucinante el partido con el estadio lleno, ¿no? O sea, hubiera sido una locura que la U venga abajo al campeón de América, el empate 2-2 en 3 minutos con 2 goles de prácticamente, bueno, 2 goles de pelota parada. Entonces, cuando uno trata de darle vueltas y la gente seguramente quiere explicaciones y quiere culpables y está seguramente el hincha de la U debe estar a 1000 revoluciones. El hincha de la U no va a dormir hasta la 1 de la mañana dándole vueltas a lo pudimos ganar, porque la U estuvo a nada de ponerse 3-2 en la jugada de Corso, que era otro accidente. Iba a ser un gol más raro que los dos primeros todavía. El fútbol tiene eso de más. Era tan raro, no te digo cuánto pagaba. Claro. En este instante. Claro, por eso. Pero por eso, y quiero hacer un pequeño paréntesis, por eso todo lo que ha pasado en Inglaterra con esta locura de la pretendida Superliga, es porque el fútbol es capaz de esto. O sea, cuando dicen, no, que solamente jueguen los grandes entre grandes, bueno, un equipo como Universitario, que no venía bien, que venía jugando bastante mal el campeonato, que estaba bastante bajo confianza, juega contra el campeón de la Copa Libertadores y es capaz de estar 2-0 abajo y ponerse 2-2 y ponerse a nada de estar 3-2 y quedarse con una sensación terrible al final porque lo pierde en el minuto 49 3-2. Si tú a un hincha de la U antes del partido le decías vas a perder 3-2, yo no sé si muchos no firmaban. Había una buena parte que por ahí lo firmaba. Y las sensaciones que deja al final la U son de un equipo mucho mejor que el que empezó el partido. O que el que estaba perdiendo 2-0 a los 5 minutos del segundo tiempo y parecía que se venía la noche porque no encontraba la U respuestas. Y ahí hay un mérito muy grande. Hay un mérito anímico, hay un mérito futbolístico en aprovechar muy bien las pelotas paradas. Que si quieres ir a la comparación de ayer, lo mencionábamos ayer, Cristal tuvo 11 corners. Y es cierto, de uno de ellos hay uno que debió ser penal. Claro. Es el único que más o menos. Pero ese era de mérito de Sao Paulo. Era de mérito de Sao Paulo. Pero, o sea, como aprovechó las pelotas paradas hoy la U, no las aprovechó ni cercanamente Cristal. O sea, ahí hay una comparación. Después, aquí ha habido más de 45 tiros libres. Después en el juego podemos. La discusión sobre el juego es una discusión mucho más rica y mucho más polémica, además, porque como salió a jugar Cristal, no salió a jugar la U, los recursos que tuvo Cristal no los tuvo la U, pero al final el fútbol se mide en goles, se mide en resultados y mucho más cerca de sacar un resultado estuvo Universitario de lo que estuvo Cristal. Sale de esta semana de Copa la U que Cristal. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Los dos han tenido suerte que los otros partidos quedaron empatados. ¿Tú encuentras una consecuencia directa en la imagen que termina dejando la U con su planteo? Con su planteo inicial y el que sostuvo 60 minutos, fue pasado por encima. Pero se mantuvo en el partido, no estaba perdiendo 5-0. Perdía 2-0. Perdía 2-0 y la estaba pasando. Cuando Palmeiras retrocede y la U toma cierto valor. No, pero Palmeiras no retrocede. O sea, ahí hay un mérito de la U. La U empieza a encontrar a Novik, se enchufa un poquito a Gutiérrez. Yo creo que Urruti y Quintero hicieron el mejor partido posible porque trabajaron mucho para atrás. ¿El planteo inicial de la U cuál era? ¿Aguantar el cero todo lo que se podía? No, está claro. Eso está fuera de discusión. Y por eso en el primer tiempo la U no patea largo. No es que no patea largo, la U no iba. La primera jugada que tiene la U en ataque es la última del primer tiempo que a Urruti se le va la pelota larga y no logra sacar el centro. Y en la última del primer tiempo, Palmeiras tiene el 2-0 en otro córner. La U tiene un déficit grande en las pelotas paradas. Cantolao le hizo 2 goles este año de córner. Hoy día le han hecho 2 goles de córner. O sea, no es casualidad. 4 goles de los que le han hecho Universitario son de córner. Pero, a ver,
¿Hay explicación para el 2-2? O sea, ¿hay una explicación futbolística? ¿Alguno de nosotros se puede animar a decir, no, a partir de determinado jugador? No, pasa porque en el fútbol se te dan situaciones que si las sabes aprovechar, y el balón detenido es un argumento, y la pelota parada tiene mucho que ver con la convicción, tiene todo lo que tuvo Palmeiras en la última jugada, que tú lo dices, lo tuvo la U y lo tuvo Gutiérrez para el 2-1, y lo tuvo para ir a pelear una pelota que estaba perdida, que genera el 2-2. O sea, todo eso son cuestiones intrínsecas, no, que no necesariamente son desde el fútbol, sino van desde lo anímico, van desde las ganas, desde el creérsela un poquito, desde la rebeldía, que hoy día Universitario lo tuvo y le permitió sostener el partido casi hasta el final. En donde iba a tener la pelota, iba a querer la pelota. Todos sabemos que la U seguramente, bueno, nadie habló con Comiso antes del partido, pero era previsible que la U entendiera que salía a buscarlo hoy. El resultado contra Palmeiras hoy, con este poco rodaje del año contra un Palmeiras que viene jugando, era suicida. Así que todos presumíamos que la U iba a hacer lo que hizo y lo que vimos. Y dentro de ese plan de partido, era obvio que Palmeiras, con la pelota, iba a encontrar lugares, iba a encontrar vincularse, asociarse. Y los encontró. Y va a encontrar lo que, encontró. Que vimos. Igual, primer tiempo es el igual que, no, quería, igual el que no, parecía que iba a ser. Igual no fueron tantos. O sea, a ver, que no suene a conformismo, pero si le vas a dar la pelota a Palmeiras, si va a tener pelotas detenidas, porque vas a tener que cometer faltas, porque vas a tener que generar corners, te van a generar alguna. Lo ideal es que no te hagan los goles de pelota parada, y en movimiento le hace dos o tres. No es que le genera 15 situaciones de gol tampoco. No. O sea, lo compitió el partido también, desde ese lugar. Pero también pausa, entendamos muchachos. Una cosa para cerrar. Sí. Es cierto eso, pero también es verdad... En todo el partido dices el primer tiempo. El primer tiempo. El primer tiempo que fue, digamos, pero lo que... Parte de que no ocurriese más veces es que la U estaba replegada. O sea, no era un equipo largo al que encontraras mal parado. No, estaban todos atrás bien parados. Pero el plan claramente era sostenerte en el partido la mayor cantidad de tiempo que pudieras. Muy bien. Es más, si hablamos algo antes, decíamos, ¿no? La U no puede estirarse, desplegarse en ataque, porque si no la va a pasar peor. O sea, la va a pasar muy mal. No, todavía... La U lo pretendía jugar más cortito, más agrupados, más concentrados, guardando la reserva de energía para poder... tratar de neutralizar a Palmeiras. Por eso es que no tuvo tantas Palmeiras, creo yo. De acuerdo.